Hola y bienvenidos fans de Villa Games, soy Lepeto, estamos aquí en Void Stranger, abriendo el juego. Porque en el anterior episodio terminé en un árbol, en uno de los árboles que no estaba Withered, por lo que entiendo que sí que iba a despertar. Eso te iba a decir, que sí que iba a despertar un recuerdo. Que cada uno de los árboles despierta uno de los recuerdos. Vale. No piques, como no mires, no mires. ¿Estás seguro que realmente no necesitas ayuda, su alteza? ¿Puedo encargarme de esto? Se está poniendo un vestido o algo así, creo. ¿Por qué lo estás intentando esto a estas horas? ¿Te preocupa que no te quepa? Se está probando un vestido. No hay mucho que podamos hacer si ese es el caso. Cállate, aunque maldita seas. No me has visto llevando esto después de los ajustes, ¿verdad? Todo lo que hiciste de día es tu opinión experta. Y asegurarte de que nada es bursting out of or something, no sé. Como que hay nada, que todo está bien. Puedes mirar ahora. Oh. Así que, ¿cómo se me ve? ¿Por qué estás grinning? No sé qué es grinning. ¿Por qué me miras de esa manera? Espero que no estés intentando pensando en algo gracioso. You wisecrack es como un insulto, ¿no? Entiendo. Es muy bonito, su alteza. No esperaba nada menos. ¿Pero qué? Creo que falta algo. ¿Le ha dado un collar o algo? Ah, la perla esa. ¿Es algo? ¿Hay algo malo? ¿No es de su agrado? No, es simplemente, yo nunca te he visto sin esto. ¿Realmente está bien que lo lleve? Lo he llevado conmigo durante más de lo que puedo recordar. Pero creo que llevarás ese colgante mucho mejor de lo que yo nunca lo he hecho, su alteza. Le doy un abrazo. Oh. Oh. Jolín. Realmente había. Esta historia me. ¡Uy! Llegas tarde. Mis disculpas. Este lugar fue más difícil de encontrar de lo que creía. ¿Por qué me llamaste aquí, Lady Grey? Esto tiene que terminar. ¿De qué estás hablando? Sabes bien de lo que me refiero. No puedo continuar con esto. Qué imprevisto por tu parte. Nunca esperé que tu convicción se desvanecería tan rápido. He mantenido mi promesa, ¿no? Me casaré con tu pequeña princesa y la haré mi reina. Así que finalmente puede conseguir su libertad. ¿Para que finalmente pueda conseguir su libertad? ¿No es lo que deseabas? Lily verdaderamente te ama. ¿Y qué? Sus emociones no tienen importancia. Has llegado hasta aquí tan lejos ya. Su alteza nunca será. Will never be the wizard. Vale, nunca será tan inteligente. Después de todo, solo es una idiota, ¿no? Como una. Pa, le ha pegado. Le ha insultado. Quizás sea insufrible un pequeño goblin infantil, pero una vez hice promesa de protegerla. Es todo lo que me importa. Pensé que de toda la gente que entendería la importancia de nuestras responsabilidades. Realmente te malinterpreté. Bueno, te juzgué mal, Lady Grey. Pero no tengáis la idea equívoca. Es muy tarde para darse la marcha atrás. En ese caso le diré todo a Lily. No lo harías. Seguro que entiendes lo que ocurriría. Que sea así. Lily no desmerece esto. Verdaderamente os admiraba. Incluso. Incluso desde que vi que estabais caro de sus mercenarios. Sabía que erais más excepcional. Un verdadero desperdicio. Desafortunadamente mis planes se pusieron en moción mucho antes de que te aparecieras. Y realmente no tengo el tiempo para esto. Así que si no puedo tener lo que deseo, también morirás, Grey la Destructora. ¡Oh! ¡Oh! What happened?
Oh, esto no se puede. The Brand of el mural de Lord Thief. No te preocupes. Ya ha sido excavado. Ah. Pero ¿en qué habitación estaba? No puedo recordar el número. Pero tiene que estar aquí, en algún lugar en su dominio. Anda. O sea, no, porque no puedes. Este es Lord Thief. Este es Lord Thief. Todos tienen pechos, todos son. Ella. Realmente este nivel lo puedo pasar rapidísimo en realidad, ¿no? Entiendo que es la idea. Hay que subo un poco. ¡Ay! Me mato. Espera. Espera. Arreglando el desaguisado este. Sí, pero vamos, si puedo hacer esto sin mierdas. Que el problema es que podíamos hacer muy poco. Ay, se mataba, es verdad. Vale, no, no sirve así. Oh, no, claro, no puedo volar una vez la sombra está activa. Vale, pero vamos a hacer esto más fácil en realidad. Ahí, mierda. Vale. Primero esto. No. Ah, me equivoqué. Vale. Yes. In fact. Ya está. ¿Cómo era este? Vale, recordemos que no puedo. Vale, ahora sí. Vale, este era facilillo. Este debería ser facilito también. Sí, porque puedo matar a estos y ya está. ¡Ay, no! Vale. Aquí hay otra. Vale. Vale, eso ahí. ¿What?
What? What? ¿En serio? ¿Se ha reiniciado el juego? No jodas. No me jodas. ¿El juego se reinicia? ¿Qué dices? ¿El juego se reinicia si acabas el... si acabas el nivel delante de esa estatua? ¿Ese es el poder de esa estatua? Porque el último nivel era entrar en una escalera justo delante de ella. No me fastidies. No me fastidies. Es el principio del juego. Mira, tengo todo. Bueno, tengo todas las armas y todo. Menos el bastón. ¿Puedo cruzar? No. Y... ¿qué me estás contando, colega? ¿Qué me estás diciendo? Uy, no está. Ya no está la estatua. Hombre, ya podemos hablar con esta gente. Knock the backside of the chest 3 times in a row while it's closed. Then wait for 3 seconds. Something good should happen. No te has mejado en hoy. Oh, vale, son 3 langostas. Consigo 3 locus idols. Afortunado. Vale, ahora tenemos todo realmente. ¡Uy! ¿Y este? ¡Sí! Extranjero. Bueno, extraño. Son esos. ¡Ah! Un momento. Wait. Mi libreta. Vale. Vale. En el nivel. Mira, en el nivel. Teníamos apuntado que en el nivel 4, que creo es donde estoy. Con 3 langostas. ¡Ah, vale! Esto es. Entonces, si en el nivel 3. Tienes, mira, y tiene un 3 en la cabeza. O sea, en el nivel 4, con 3 langostas, aparece este tío. Vale, vamos a poner un check. O sea, este es el mercader, vale. ¿Son estos locus en tu bolsillo lo que están... o es que estás contento de verme? ¿Quieres intercambiar? Como te habrás podido dar cuenta, viajar a través de estos lugares puede ser bastante tiresome, cansado. Toma, hay sin embargo atajos que quizá te gustaría. Si me entregas todos tus langostas, te daré una pista de cómo encontrar uno de ellos. Muy bueno, guardando y orios tu completul. Así que, ¿qué te parece, extranjero? Decides encambiar tus langostas por una pista. Sí, gracias. Aquí está tu pista, así que escucha atentamente. En la séptima sala... vale, espera. Esto hay que apuntarlo. Todo también, tío. Séptima sala. Solo un paso más allá de la salida. Intenta quedarte con esto. Try to keep it with yourself. Ah, quiere que me lleve el cuadrado que hay justo después. Después, será más divertido de esa manera. Bueno, nunca dije que encontrar esos atajos sería fácil. No sería divertido de todas formas. Sí. El mercader sonríe apenas capaz de contener su risa. En la séptima sala, solo un paso más allá de la salida. Acaba de... Swindle, no sé lo que es. Vale. Podemos... coger esto. Vale. O sea que necesito, para la siguiente necesito 21 longus.
Hace mucho tiempo estas rocas. No, estos salones, perdón. Estos no entiendo, balls. Estos salones habían sido gobernados por los seres llamados los Void Lords. Su líder fue Lorda. Ah, vale, Lorda es el líder. Eso no lo sabía. O sea, lo suponíamos. Add the beginning. Lordad, creo que es el del bastón, ¿no? Líder. Vale. Vale, hay que estar atentos al piso 7. Vale, entonces puedo reiniciar el juego si hago esto. O sea, esto es reiniciar el juego. O sea, vale, vale. O sea, me parece loquísimo esto, ¿eh? Vale, entonces necesitamos langostas para el piso ese de Ner 21. Vale, piso 6. Lo bueno es que ahora vamos mucho más rápido. Piso 7. Vale, hay que intentar. Ah, vale, hay que intentar caer. Caer más allá de ahí. Atajo, atajo. Jesús. No. Oh. Es que no sé, esto no sé cómo. O sea, los puedo copiar, pero luego no sé cómo resolverlos. Vale, esto podemos marcarlo con un check. Esta pista vamos a marcar con un check. O sea, puedo dibujar este también, pero es que luego no sé cómo resolver esto. O sea, no, tampoco sé qué representa. Pero entiendo que es importante tener track de todo esto también. Ah, vale, ok. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 por 6. Es diamante. 0, 5, 5, 5, 2, 2, 5, 5, 2, 1 encima, 1, 2 y un 3 encima marcando el 1. 5, 1, 7, 1, 3, 1, 1 marcando este y aquí un 3 marcado, aquí un 2 y aquí un 3. Aquí un 3, eso es un 0, un 8. Eso es un 8, 8 es un 8. 8. Vale, entiendo que algo que se puede representar en este tipo de juegos es que cuando hay dos números es que hay una discontinuidad. Cuando hay dos números es que hay una discontinuidad entre uno y otro. El 8 y el 1 están el uno al lado del otro, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que existe una disco. Esto lo puedo resolver fuera de. Hostia, una de estas. Fíjate. Hemos bajado al 23. Vale, 23 lo tenemos resuelto, ¿no? Es la movida esta que era solamente hacer así. Digo, porque no hace falta hacer todo esto otra vez. Porque esto te bajaba más abajo, ¿verdad? No sé, podemos bajar otra vez, a ver. Pero yo creo que aquí, claro, aquí no hay nada más. El cofre está vacío y la piedra habla. Había una nota dentro. Ni me recuerdo de ti, con esto debería ser capaz de escuchar la voz de los caídos y aquellos que deben de ser. Y si alguien que te incluye tu hermana está leyendo esto, Scram B. Es que a mí me da como que te jodan o algo así. ¿Cuánto había que hacerlo? ¿Había que hacerlo cuánto? No había hecho over 3-6 times in a row. Ah, por cierto, ¿esto qué es? No hace nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y espera 6 segundos. Vale, B, ¿qué sabíamos de B? Lord B era el segundo. B de Kraven. Siempre tenía hambre. A mi hora de Lorda. Demostraba ser cruel, pero en realidad no lo era. Siempre sonreía. Era la hermana. B era la hermana de Lev. Porque Lev se suicidó tras la muerte de su hermana. Puede ser, ¿no? Hermana de Lev.
Puede ser la hermana de Lev. Puede ser la hermana de Lev. Bueno, no hemos bajado mucho en realidad. Así que puedes oírme, vale, sí. La verdad, la verdad. Vale, ¿el siguiente atajo cuál es? El siguiente atajo es en el... Claro, pero no voy a llegar con suficientes locust. Piso 44, tengo que tener 21 locust. Uy, me mato. No, hostia, no puedo perder locust. Joder, tengo que hacerlo bien. Tengo poderes, o sea, tengo literal poderes. Puedo perder locust. Ahí la cagué. ¿Verdad? Sí. No quiero morir, no quiero perder, no quiero entrar en void, ¿eh? Vale, esto está withered. Vale, y este ha sido el dominio de Lorad. Vale, es inmediato. ¿Este lo hicimos? El de 29. Uno, 57, 80. Ah, pues no, este no lo hicimos. 141. O sea, tenemos el de 169 está hecho, el de 225 no. El de 1 sí, el de 57 sí, el de 29 no. Claro, pero no tengo... No, hostia, es imposible de ver esto. Lo puedo intentar suponer, pero vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, lo puedo imaginar, pero, o sea, lo puedo hacerme una ligerísima idea. Pero vamos. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Bueno, no tengo ni idea. Es que ya no sé más. Bueno, aquí seguro, aquí también. Aquí tiene pinta. O sea, me lo puedo inventar, pero vamos. I have no fucking clue. Claramente esto no lo sé, esto no lo sé, esto no lo sé. Aquí hay un vacío gigantesco que no puedo saber. Esto entiendo que es un no. Todo esto es vacío, o sea, no tengo ni idea. Eso es un no y esto también. Vale. Y esto se rompía, ¿no? Moens. Se rompía y había una tele. Pero esta tele está apagada. A diferencia de la otra. La otra tele sí que me enseñó, esta no me ha enseñado. Este no habla. Oh, eres tú otra vez. Lo siento. Se me dijo que no hablara contigo. Vaya. Vale, te podías autoatrapar. Entonces ya te libera, lo siento. He disfrutado de hablar contigo, pero no quiero enfadar a Vi. Por favor, vete. ¿Puedo matarla con la espada o algo así? No, no sé, no parece. Lord B, ¿eh? Ha dicho Lord B. Vale. Vamos a ser rápidos con todo esto. Vale, es el del 44. No voy a tener 21 langostas. Eso seguro. Desgraciadamente, eso es seguro.
Jolín, es que básicamente todos esos tres niveles dejan de ser un reto. ¡Anda! ¡Ay, fuck! No. Vale. Hombre, ya que podemos coger los cristales. Los que hay, al menos. Vale, aquí no parece haber ninguno. Creo que es aquí, hasta aquí cogía cristales. Todavía me quedaban. Es verdad, se los podías emparedar a estos. O sea, en el 44, 21 no voy a tener. Pero bueno. También digo, creo que si coges uno de los atajos no puedes ya. ¡Ay, qué tonto soy! Si coges un atajo no puedes pillarlo. O sea, no pillas suficientes locus, seguro. Y podría haber matado a este. Da igual. Sí que se matan solos. Ahí está ahí la... ¿No? ¿O qué? ¿Qué va? ¡Ay, me mato! ¡Oh, qué tonto soy! ¡Ay, me he matado contra... ¡Ah, qué tonto soy! ¡Jolín! Vale. Vale. Ay, no le he visto esto. Shit. Vale, no, hay que. Ese hay que. Ese es. Este hay que prepararlo con tiempo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Oh, toma. Vale. Aquí no parece haber... O sea, en cualquier momento realmente puedes reiniciar el juego. Porque en cualquier... Porque hay muchas... Bueno, en cualquier momento no, pero hay muchas estatuas de estas. Hay muchas estatuas de estas. ¿Llego? Sí. Por aquí no puedo pasar. ¿Me mato? No. Siempre mi paso va primero. Uy, vale. Well, this is fucker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Es este, ¿no? A ver. Espera, voy a mirar la guía. Este es el 53. No.
B053, solución. Este pimpanito de Glass de Football One de buena idea. A ver, un momento, pausa. Vale, esto es loquísimo. O sea, hasta ahora vemos una cola en la, o sea, por eso es lo que dice la roca. De la cola del señor traidor conecta al muro. El mural hay que seguirlo mediante la cola. La cola que vamos viendo a lo largo de tal. Pasa que es que no encuentro ni en la solución en internet. Le voy a volver a buscar. Vale, nada, no soy capaz de encontrar ninguna solución, así que ya lo haré llegado el día. Cuando pueda. En plan, la próxima vez que baje por aquí, lo haré. El problema era que esto hay que hacer así, así, así y así. Ya está. Esto estará withered. Vale, estamos en el 57. Este lo hemos hecho, ¿verdad? Este sí. 57, sí. La cola, voy a poner 29, voy a poner cola. Cola. Para acordarme de seguir la cola. Vale, no hace falta hacer esto. O sea, hacer el atajo. ¡Ah! ¿Quién era este? Tendría que apuntar quién es cada. Well, look at that. Hop. Joder, no puedo matar a este. No, podemos ocuparnos en coger cristales. Está ahí. Nada. Ah, mierda. Claro, no lo puedo matar. No hay cristal aquí. De alguna manera todas las pistas te las da el juego. O sea, el juego te da todas las pistas al final de cómo hacer las cosas. Sí, hay cristal aquí. ¡Ay! Me dejó una langosta. No es tan importante. A ver, lo del orbí. Vale.
Esta la hemos hecho. Sí, esta la hemos hecho. ¡Ay, qué tonto! Jolín. ¿Llego? Sí, ¿cuál es el problema aquí? Vale, este tío tiene que llegar aquí. ¡Ay! Bueno, ya la había cogido. ¿Y esto? Ah, es un hambriento de estos. No. Estos no daban ni mierda a paso de ellos. O sea, no sirve de nada alimentarles. Tienes que llegar ahí abajo, ¡Ay, qué tonto! Me he equivocado. Se podía ver más fácil aún. Claro que eso pues... Bueno, no, pero... Ponte así. ¡Ay, no! La cagué. Jolín. Vale. Más fácil de lo que creía. ¡Ay, no! Me matas así. ¿Puedo quitar esto? Sí. Ah, vale. Esmir. Esmir, no sé qué era, como sonrisilla y entes. ¿Quién me ha hecho el Smirk? Antes me ha hecho Smirk Jolín, ahora no caigo el qué. Pero hay un este que ha dicho... ¿Is that smirking? El vendedor. Me ha dicho, ¿is he smirking you? Me he quedado atrapado. Vale, vale.
¡Ah! Me maté. Y no ha contado además. ¿Cuántas de esas tengo? Ocho. Mira, puedo pagar una más. Lleva el colgante. Este es de los que hay que hacer bien, sí o sí. Vale. Ah, no. Ah, esto era muerte inmediata, sí. Era la trampa. La trampa. ¿Cómo se sobrepasa esto? Claro, no pisando ahí, ¿verdad? Efectivamente. ¡Oh! Mierda, me equivoqué. Para Withered también. Impresionante que por intentar atajar haya perdido antes, tío. Vale, esta era 85. Esta la tenemos resuelta también, creo. 85. ¿No? Ah, sí, 85 tenemos un check. Sí, lo podemos liberar, pero da igual. Uy. Did I fuck it? Yes, sí. Solo por las veces que la cagas, te quedas sin langostas. Vale, aquí no hay Void Lord, ¿eh? Debería haber, pero no hay. El segundo traidor. Este es el que no tenía nombre, ¿no? Pues no se le había dado un nombre. Qué susto, que su nombre no permanezca en este salón nunca más. Antes he pillado un secreto que era un ajo, ¿verdad? Me ha dicho, tienes un secreto, no sé qué, y me ha dado un ajo. Esto no. ¿Es Discurren Bidón? No, a ver, ¿cómo coño era esto? Jolín, ¿cómo era esto? Así, ¿verdad?
hacer la mar. Vale, entonces esta es la que tenemos hecha. Shit. Ver la mano. ¡Oh! ¡Qué traidor! Ay, cagué. Bueno, no. No se me cojo los locos, sino claramente no tengo suficiente para llegar al segundo mercado. ¿Qué es esto? Incluso después de que aprendieron cómo crear vida sintiente, Ad no estaba contento con sus resultados, así que cambió su acercamiento. No sabemos qué hizo diferente. Pero incluso Ad supo, entendió que algo estaba mal. Cuando creó a Mon, incluso cuando Ad quiso restaurar su Metzhur, no sé. Muchos todavía dirían que Mon permaneció el más repugnante de todos ellos, aquellos que fueron creados. Vale, Ad aprendió a crear vida sintiente. ¿Quién es Ad? Porque no tenemos la imagen de... No sabemos cuál es el icono de Lord Ad. Creo. Ad le gustaban... Ah, se fue. Era el primero. Entonces, Ad creó vida sintiente. Pero se equivocó. E hizo... algo horrible. Creó a Mon. Como el más horrible de todos, ¿no? Mon permaneció el más repugnante de todos los que fueron creados. No dice nada. Misterioso. ¿Pisos, tío? No me suenan de nada estos pisos. ¿Será que me los salté por... por movidas? O sea, me suenan cero. A la espalda, dice. Haz que termine. Tampoco hay cristales de memoria por aquí. Un montón de serpientes y bichos. ¡Ay! ¡Jolín! Me he equivocado.
Fuck. No, es que necesito poder coger este aquí abajo. Pero va a bajar. Eso me, peor, me va a atrapar. ¿Me cago en? Incluso cuando el hambriento mostró interés en los Locus Idols, pero el insaciable no los comió, simplemente le gustaba coleccionarlos. Tenía muchos Locus y los mostraba. Vargando es como presumiendo de algunos. Uy. Does this work? ¿Has intended? Sí. Ni cristales, eh. Te juro, estos pasillos me suenan cero, eh. ¡Uy! Me cayó. Estos niveles me suenan un total de cero. Ay, me he equivocado. He hecho el giro. Este me suena más. Mejor bajé la primera vez, pero una segunda. Podría ser. Está en la mano. No se la puede matar. Bueno, sí, sí que se puede. No, no. Este está Withered. Este sí que está hecho. 113, sí, está con un check. Impresionante, ¿eh? Como me ha obligado a pasar el juego entero. ¿Quién era este? ¿Qué dominio es este? Uf, madre mía. ¿Los podemos matar a todos? Creo que no. No, porque... Bueno, sí. A ver. A ver, el siguiente piso del piso para el este es el 124 y que tiene 56 langostas. Bueno, pues a lo mejor no. ¡Ay! Vale, claro, me he pegado. Este va a ser un piso fácil, entre comillas, porque consistirá sobre todo en matar enemigos y con la espada.
realmente. Es mucha facilidad. Entonces, si yo hago esto, esto me... Si esta estatua te reinicia cada vez. El juego entero. Está muy loco, eh. Y porque estos niveles no los hice tan fáciles la otra vez. Ah, porque la espada te la darán aquí, ¿verdad? Como no hemos visto a la chica de... A la chica de la cabeza, la espada te la darán aquí. No llegas aquí con la espada. Joder, no sé cómo hacerlo. Quinto espacio. ¡Uy! ¡Qué mal! Ay, me ha atrapado. Jolín, qué mal. Voy a dejar tan fácil como esto. Están dando cristales, es lo que me extraña. Sin duda para... O sea, pillar todos los... todas las langostas y tal va a ser una historia. Va a ser toda una historia, eh. Era lo que había que hacer. Es que hay algunos en los que sé que hay que no se tienen que matar entre ellos. Este sigue sin ser fácil, este nunca. Fuck. Bueno, pues hacer así. Finalmente. Si no hay cristalito. Vale, este la gracia era que hay que impedir que se maten. Estará tan fácil como esto, creo. ¡Ay! Se mal. ¿En serio?
matar. Ya está. No. Vale, 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 vale. Me acordaba de este nivel. Este era complicado. Vale, ya no sé, ya no se van a matar. El problema es... Para corregir. Vale. Ya está. Madre. Soy uno listo, queréis matar. Esta mola, esta es fácil. Exterminio. Esto no sirve así. Sí. Oh, qué mal. Ya sabía que me la iba a liar. Vale, ya está. Ya solo por... Un momento. Estaba aquí, ¿no? No, realmente estaba aquí. No sé. Voy a decir, el layout de esa sala era... Aquí lo difícil era hacerlo. Joder. Hacerlo complicado. Oh, está ahí el cristalito. Debería ser capaz... Sí. Ah, claro, pero así ya no me lo puedo pasar. Es verdad que este tenía que vivir. Uf, qué palo. Qué palo. Tenemos que ir un puente al tonto este. ¡Ay! ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Qué error! Me hace gracia porque al final del día. Uno pensaría que he avanzado, pero no. He ido para atrás en realidad. Creo que le he cagado. Sí, le he cagado. ¡Uah! El problema es pillar el cristal, ¿eh? Que se mata, tío. Es tonto de remate. Y encima me condenaba ahora. Bueno, no. Ojo. Salvada. No, se va a matar en cuanto llegue para allá, en cuanto suba. Vale. Ahí le hemos hecho el apaño, creo.
Uf, madre mía. Qué desgraciado. Esto vale, con hacer así, ya está. Easy peasy. Y este está Wither. Ya va a ser una hora. O sea, yo creo que lo vamos a dejar aquí. 140. Pues yo creo que no, hoy no hemos avanzado. O sea, hemos visto un poco, pero bueno, vamos. A ver, hemos averiguado una nueva. Bueno, yo qué sé, cosas. Ahora vamos a ver hasta la próxima. Adiós.